No, pues fue interesante, me escuchó oír lo del sistema de aires que corre, cómo cantan los animalitos, y se oye todo, observar todo lo que la tierra está observando y diciendo. Zumba el tiempo de la naturaleza. Sí, aquí en Tierra Caliente es una vida muy distinta a lo que se vive en Tierra Caliente y a lo que se vive en Tierra Fría. Es muy distinto. Todo es distinto. Entre los animales y humanos es distinto todo. Lo que es de Tierra Caliente y lo que es de Tierra Fría. Hermano, ¿qué se vería? A ver, pájalo para llevarlo para Chicago. No dice nada. Hermano, y cuachaba la canción aquellas hojitas verdes. El futuro de uno es donde uno nace, donde uno se cría. Pero allá se le llama un futuro porque vas buscando como salir de una extraña pobreza que se vive por aquí. Hasta para los partos de las mujeres. Ya lo hiciste encabronar. ¡Guau! Espantaste al perro. Y que le agarró la naricita. ¡Guau!
Dile otra vez esa que le dijiste, que cuando vea luz no vayan a volver. Este se llama guamuchi. ¿Pinzán? Guamuchi. ¿Pero no es el mismo que el pinzán? Ajá. Ya es el mero pinzán.
¿Qué traes, Prieta? ¿Qué traes? A lo mismo, pues, el cambio de los climas, el clima, las temperaturas son rápidas, son muy calientes, como decir, los hombres también hacemos por lo mismo de la temperatura, también nos arrebatamos rápido, por lo mismo caliente, rápido nos arrebatamos, rápido hacemos las cosas. Rápido andamos buscando mujeres y no hay mujer, a ver qué hayas, pero anda la temperatura arriba. Es como uno siembra aquí, en 3 meses ya tienes bien dado y ya pues ya por tierra fría, y ahorita ya está sembrado y nosotros aquí comemos elote rápido y ellas todavía ni aguciones, y ahorita ya tienen siembras y nosotros aquí ni aguciones todavía. Andamos sembrando allá por los días últimos de junio y julio, ya en agosto, los días primeros de septiembre ya está dado. Venía recién de miedo que luego aquí sale el juijo y acá arriba lo veis por la barranca. Como ahí cada vez que pasaba la noche, yo iba como rechinaba la silla y las espuelas. Y venía solito y dije, no, y recién venía corriendo para que no se me hiciera noche. Para llegarle acá al plan ya lo parejo a la carretera, ya dije, antes que se me haga noche para que no espante el juijo. Es el diablo del juijui. Al no decirle diablo, pues mejor el juijui. Ya le dije, fue cuando vi que voy viendo que un muerto iba cargando un vivo. Dije, si no, espantó el juijui, pero este sí me espantó. Y venía recién por miedo de no ver cosas. Y lo primero bajando arriba, lo que vi que será posible que un muerto iba cargando un vivo. Y yo lo vi, y todavía le echaba chingadazo, el vivo le echaba chingadazo, lo iba cargando y le chingaba y todavía no se enfadaba de chingarlo. Se lleva muerto y lo llevaba cargando. Vámonos abajo del cerro, pues allá desde tecuches, pochotes, uvas, tindinaces, ciruelas, bonetes, de todo eso, pitayas que se dan en el cerro, así, todo puro natural, no lleva ni una química, eso no te perjudica para nada, jícamas de raíces de árboles te hacen provecho, en lugar de hacerte mal, no llevan ni una química, te hacen provecho para los riñones, para todo, te limpia el cuerpo, la sangre. Venía del cerro, ya se me estaba, iba a ser noche, y venía recio para que no se me hiciera noche por la barranca, a bajar al río. Bajé al río y ya lo primero, venía recio porque allí había una parte que siempre que pasaba uno ya en la noche y lo espantaban, le tiraban leñazos, piedras, y si no le aluzaban. Y pues en una parte sólida que no había ninguno allí, el puro espíritu malo, el que hacía eso. Y en eso venía pensando, por eso venía recio. Y cuando bajo hacia la carretera que divisé allá en río, lo primero que voy divisando ahí que iba
un muerto iba cargando un vivo. Hijo, le dije. Era nomás, yo venía recio por no ver visiones y aquí lo que voy encontrando que el muerto llevaba cargando al vivo y todavía le iba echando chingadazos. Y me viene más recio, dije, no, era nomás es, vengo viéndole a eso y a lo que viene a topar. El muerto iba cargando al vivo y le iba echando chingadazos todavía el vivo al muerto y lo llevaba cargando. Pues la prefiero la pesca porque pues es el dinero que agarran, lo agarran a diario, casi cada tercer día alguno, y lo agarran rápido. Y aquí hay que invertir para poder sacar. Hay que hacer la inversión y tiempo, hay que trabajar. La bomba, pues hay que hacer un gasto y luego andar navegando con las mangueras y para andar regando. Ya está difícil. Solamente ahorita pues prepara la tierra especial y ya ve uno cómo va a regar, porque va corriendo el agua bien. Pues si dejamos la tierra y nos vamos al puro río, pues nos vamos a acabar todo el producto del río y también al rato no vamos a tener ni en el río y la tierra toda fea, todo enmontado, ¿no? Pues hay que limpiarla y tener la tierra y trabajarla. Para eso se hizo el hombre y la tierra, para que el hombre trabaje sobre la tierra. Desde los 6, 7 años, yo me traían aquí acarreando comida. Yo era el comidero, traía almuerzo y comida. Almuerzo y comida. Por necesidad, no, y porque me gusta un poco, y más si no sembramos ahorita esto se nos mueren las vacas de hambre. Necesitamos sembrar un poquito. Andas aquí en el sol caliente, en el río, llegas, te bañas, en cuanto llegas te bañas, te refrescas aquí. A menos cuando estoy regando, pues, pero no tengo tiempo, tengo que andar cuidando el agua. Y es muy pesado, todo lo del campo es más pesado que lo de la pesca. Invertimos en sembrar y nomás deja de llover unos 10 días, se te seca el cultivo. Y entonces todo lo que invertimos ahí se quedó, se perdió. Es una pinche plaga. Una plaga. Sí. Bueno, está cayendo.
Pues tierra caliente es es un sistema de que estamos pues más lejos según del sol, pero entre más lejos estemos, más caliente está por el clima, lo bajo, el por el simple hecho de estar de que estamos abajo. Estamos abajo en la parte más baja del planeta. Pues la ventaja de haber nacido así en lo solo, por acá en lo sólido, en montaña, en los cerros, en las barrancas, es la ventaja de que pues aprende uno a muchas cosas del campo, de naturaleza, de... Se aprende mucho, pero lo que desventaja que a veces pues uno no tiene la ventaja de estar en una ciudad, enseñarse a otras cosas, más a otras actividades, más más buenas, como decir a leer, escribir, eso pues eso no lo puede aprender uno por acá en lo solo, porque pues no hay maestros, no hay forma de que uno aprenda por queriéndose así en lo sólido. Se cría uno al puro trabajo, a lo puro del campo. Andaron, pues allá se ponía uno a hacer sus labores para mover cualquier carga, solamente en puro burro, porque no hay caminos para carros, no hay nada de eso, es puro cerro. Y pues ya ves, se le antojaba a uno también descargar y ya, pues ahí llevaba la burrita pues, y hay que hacer el favor también. Y es... Eso dices que también se debe a un asunto que tiene que ver con la tierra, pues que está bien caliente. Sí, la temperatura, ¿no? Sí, la temperatura hace, por muy caliente, hace que también pues pues aquí la... Todo lo que es tierra caliente, pues por eso se arrebatan rápido hasta las muchachas, ya de 10, 12 años ya son señoritas y ahorita quieren correr y irse ya con marido, porque pues la temperatura que está las hace que subir también, dan a uno pues las hace subir de temperatura rápido. Y entonces se debe, esto tiene repercusiones directas en la sexualidad, porque a mí me decías que en la estancia, que acá hay, son madres muy jóvenes, ¿no? Sí, ahí en la estancia es una cuadrillita que, pues ahí pues no hay más para dónde, pues ahí las guaches, ahí con los mismos guaches y rápido, ya de 12 años, 13 ya están paridas, ya tienen hijos. Por la misma temperatura de que, pues, y no hay otra forma, ¿qué otra cosa más en qué se invierte? Dices, vamos a ir por allá a divertirnos, no, pues ahí nomás se ve uno con otro y luego, pues el guachi ve la guacha y ya, ahorita, vámonos a fabricar más. La gente de acá es muy fértil, se echa niños al mundo. Sí, aquí no hay reglas para hacer niños de eso, que no, aquí como dicen luego, aquí no hay televisión, nació esa noche y guacha la puerta a la mujer. Sale de uno al año, uno. Por eso se cargan de hijos de 12, 13, nosotros fuimos 16. 16 de una sola mama. Llegó renqueando un viejito a las puertas.